Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Rocío, Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Rocío, bienvenida. Bienvenido, Roberto. Esperaremos un momento a que se vayan incorporando nuestros compañeritos, los demás. Bueno, para mientras consultarles qué tal, cómo van con la plataforma, ya realizaron el examen de este día. Vamos al día con las actividades en plataforma. Este día tendríamos que tener ya la lección 2 de la sección número 2. Ya estamos con la unidad número 2. Adelantarles un poco, no sé si ya me mencionaron que el día jueves no vamos a tener clase por motivo de, bueno, 15 de septiembre tenemos asueto. Entonces la clase la vamos a estar reponiendo el día viernes. Así es que el día jueves vamos a tener un descanso total. Bien, iniciaré compartiendo pantalla. En el transcurso esperamos que los demás compañeros puedan incorporarse. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a la clase de ayer, al ejercicio? ¿Lo realizaron? ¿Tuvieron algún inconveniente al momento de hacerlo? ¿O todo está bien? Raúl. Luis Ramírez. Todo bien. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio. Este día nos toca estudiar lo que son la validación de datos junto con la función buscar V. Sé que en el curso anterior ustedes ya vieron esta función, así es que eso nos va a facilitar bastante las cosas. El objetivo de este día, de esta sesión, es lograr que los participantes utilicen las listas con validación de datos y la función buscar V en la elaboración de facturas digitales. A ver. Roberto, ¿me puede ayudar a leer el primer párrafo de esta laminita, por favor? Si puede, si no me dice. Se los comento por el dispositivo que estamos utilizando. Brian.
Raúl. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Raúl. Buenas noches, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Aquí Bueno. me conecté un poquito tarde ya. Sí, lo bueno es que ya estamos aquí y vamos iniciando prácticamente. Consultarle si me puede ayudar a leer el primer parrafito de esta laminita. Claro que sí. Ok. Dice las listas de validación de datos con la función buscar V. Nos ayuda a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. Muy bien, muchas gracias. Al estar utilizando este tipo de validación de datos con esta función buscar V, nos va a facilitar el hecho de estar buscando datos. Valga la redundancia lo que estamos haciendo. Supongamos que tenemos 1000 registros. ¿Ya se imagina ustedes que se van a aprender de memoria 1000 códigos? 1000 nombres. Estar buscando así bien exacto cómo se llama determinado producto, cuál es el código que tal vez tiene un producto, se nos hace muy, muy difícil y muy complicado. Lo que haríamos quizás es ir a verificar la base de datos para corroborar el nombre y en base al nombre tal vez ya decirle a Excel, ah, yo quiero buscar este producto. Entonces ahí prácticamente no nos estaría ayudando la función buscar porque nosotros lo estaríamos haciendo también manualmente. Bueno, por ejemplo, en una hoja de Excel tengo información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en una base de datos de la empresa. Primero, debemos crear la lista de validación con los códigos de clientes y artículos, ya que son los datos de la primera columna de las bases de datos y la función buscar V utiliza los datos de la primera columna como referencia. Ese es el factor principal en esta función que ella empieza a buscar en la primera columna. Por lo general, en esa columna nosotros debemos de tener una columna de código con la cual al cual se hace referencia los demás argumentos. En este caso, el nombre del producto, la cantidad que tenemos en existencia, el ancho tal vez del producto, dependiendo de lo que estemos almacenando o de lo que trate nuestro inventario. En esta parte, nosotros vamos a tener que crear primero los rangos de los datos. Tenemos que asignarle un nombre al rango sería la parte, sería aquí el punto principal. Para luego llamar al rango al momento de crear nuestra lista de desplegables. Así llamamos de solo a toda la columna que tiene los valores que nosotros vamos a buscar. En este caso, aquí tenemos una imagen en donde tenemos parte de la hoja de los datos del cliente y la hoja donde se encuentran todas las descripciones de los artículos. Si nos fijamos, la primera columna contiene lo que es el código. Luego, la siguiente columna ya tiene lo que es el nombre de ese artículo, la marca, el modelo y el precio. Igual para los datos del cliente. En la primera columna tenemos código cliente y después el nombre de cliente. ¿Por qué es importante tenerlos codificados? Porque podría ser que tengamos tal vez dos productos con el mismo nombre. En este caso, mencionaba la compañera Rocío que ella tiene engrapadoras, tiene diferentes tipos de engrapadoras, creo que me decía, ¿verdad? Rocío. Sí, son diferentes artículos, o Ajá. sea, por ejemplo, por la capacidad que tienen, porque engrapadoras hay media tira, tira completa, industriales, entonces, o sea, no puedo filtrar solo por
tienen sus códigos y es algo tedioso. Es algo tedioso. Imagínense para Excel ya ir a buscar una engrapadora y tengamos una gran lista de engrapadoras, pero con diferentes características. Él va a buscar el nombre principal que nosotros le estamos dando, engrapadora. Pero como tiene varias en la lista, tal vez tenemos 10, Excel lo que nos va a dar es el primer valor que encuentre en la búsqueda. Él no se va a complicar tanto. Entonces nosotros vamos a querer ser más específicos y le vamos a exigir a Excel que nos ayude. Pero para lograr eso, nosotros tenemos también que ayudarle al momento de crear la base de datos, crear una columna y codificar cada uno de los productos, y así ya es mucho más fácil estarlos buscando. Una vez tenemos las listas con validación de datos de los campos código cliente y código artículo en la factura electrónica, utilizamos la función buscar para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. Sintaxis de la función buscar V, para agregar el nombre del cliente a la factura dependiendo del código seleccionado. La sintaxis es buscar V, abrimos paréntesis y en el primer argumento nosotros establecemos lo que es nuestro valor buscado. En el siguiente argumento, después del punto y coma, vamos a indicarle a la función dónde está la matriz o la tabla donde se va a realizar la búsqueda. Seguido, tenemos que indicarle el número de columna. En este caso, tiene número 2, porque el nombre, lo que estamos buscando es el nombre, en la tabla está en la columna B. Recordemos que las posiciones de las columnas se van a contar ahora partiendo de la matriz. En este caso aquí está facilito porque casualmente la primera columna de nuestra base está en la columna A. Entonces columna A sería la posición 1, el B sería la posición 2 y el C sería la posición 3. Entonces, como nosotros necesitamos buscar lo que es el nombre, ¿en qué columna sería? Sería la columna número 2. Aquí está el número 2. Y luego sigue lo que es la coincidencia falsa. Le ponemos falso porque nosotros queremos que sea exacto. Aquí no queremos un valor aproximado. Aquí está. Sintaxis de la función buscar V para agregar el nombre del artículo a la factura dependiendo del código seleccionado. Aquí ya tenemos el código para buscar el artículo. En este caso, igual, buscar V, le decimos a la función quién es nuestro valor buscado, asignamos una celda para depositar ahí el valor, luego vamos a marcar todo lo que es nuestra matriz en donde están los valores que queremos encontrar y seguido le decimos también la posición. En este caso, como queremos el nombre y en la base de datos está en la posición número 2, en la columna 2, ingresamos el 2. Y seguido, punto y coma, y también en tipo de coincidencia vamos a establecer que sea falso para que nos dé un valor exacto. Y no nos diga, este se parece al código que está buscando y nos dé otra cosa. Bien. Vamos a reproducir lo que es el video y luego nos quedamos con la práctica. Hola, bienvenido a tu clase de Excel. Se escucha. ¿Lograron escuchar algo? Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Avanzado, te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la lista de validación de datos con la función buscar V. La lista de validación de datos con la función buscar V
Nos ayudan a controlar el tipo de información ingresada en nuestra hoja de cálculo. Si combinamos esta herramienta con la función Buscar V, podemos crear tablas o facturas digitales que carguen información adicional. En este ejemplo, tengo la estructura de lo que es una factura digital y tengo los datos en diferentes hojas. Por ejemplo, tengo los datos del cliente, tiene el código, el nombre, el apellido y otros datos que no vamos a utilizar en este ejemplo de factura. También tengo lo que son los datos correspondientes a los artículos, código de artículos, los artículos, la marca, el modelo y el precio. Vamos a comenzar a trabajar en nuestra factura digital con estas dos potentes herramientas de Excel. Primero tenemos que crear una lista de validación de datos y para eso primero vamos a asignar un nombre a esas celdas. En este caso las vamos a llamar código de cliente. Código de cliente. De la misma manera lo vamos a hacer con los artículos. Código de artículos. Recuerda que no podemos dar espacio, por lo tanto vamos a dejar ese rango con un solo nombre sin establecer guiones para separarlos. Y ahora voy a crear mi lista con validación de datos con lo que es la herramienta de validación de datos. Si ya tenemos el rango asignado a esas celdas, lo podemos hacer de esta manera. Código de cliente igual código de cliente. Aceptar. Y ahora tenemos la lista con los códigos de los clientes. Vamos a hacer eso mismo con lo que son los códigos de artículos. En este caso, vamos a seleccionar todo ese rango de celdas. Ya están lo que son los códigos de artículos. Ya tengo esa lista de validación. Le doy aceptar. Muy bien, lo voy a escribir de nuevo. Código de artículo. Aceptar. Veamos cuál es el error que me está generando lo que son los códigos de los artículos. De nuevo vamos a hacer la selección. Lista igual código de artículo. Vamos a ver código de artículos. Si te fijas, una letra era el error que me estaba generando. Ahora sí, aquí tengo lo que son los códigos de los artículos y tengo lo que es los códigos. Vamos a ir asignando por orden. Ahora sí, vamos a utilizar lo que es la función V, buscar V, para complementar esta lista de validación. Buscar V. Esta función la trabajamos en lo que es el curso de Excel intermedio. La referencia, el valor buscado, es la celda de referencia. La matriz, en este caso, se encuentra con los clientes. Agregamos toda esta matriz y la terminamos en lo que es la barra de fórmula, el indicador de columnas. Quiero que me traiga el nombre de estos clientes. Estos se encuentran en la columna número 2 de esta matriz. La coincidencia aproximada, en este caso que voy a utilizar, es el valor falso. De esta manera, me aseguro que el dato que la función me va a generar es correcto. Dice que el código número 7 corresponde a Ruth Elizabeth.
Una de las ventajas de trabajar con la lista de validación de datos y la función buscar V es que solo necesitas hacerlo una vez y al cambiar el código, ella va a cambiar posteriormente el nombre. Hagamos lo mismo con lo que son los artículos. Buscar V, el valor buscado es el código, la matriz a donde va a realizar la búsqueda. En este caso es la hoja donde tenemos los artículos, agregamos el rango de esa matriz, el valor buscado se encuentra en la columna número 2 y el rango, en este caso siempre utilizo falso para que el valor sea correcto. Mira, el código número 3 corresponde a un cable TGA. Cambiamos el código y va a cambiar lo que es el nombre del artículo. De esta misma manera, lo que tienes que hacer es agregar lo que es el precio unitario. El valor buscado siempre va a ser el código, la matriz donde vamos a generar la búsqueda siempre es el artículo. Seleccionamos todo el rango de celdas. El precio se encuentra en la columna 1, 2, 3, 4, 5. Agregamos el número 5 a nuestra función, falso, y dice que el precio de este disco duro externo corresponde a $100. En este caso, como es una factura digital, ya tengo la fórmula para multiplicar las cantidades por el precio unitario y el total de venta. Tendríamos que hacer eso dentro de esta misma función. Te recomiendo hacer lo que es una referencia absoluta para que puedas practicar la serie de relleno. Lo que sí tendrás que hacer es llenar cada una de estas diferentes celdas con lo que son los códigos de los artículos. Espero que este tema lo puedas poner en práctica. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, he dejado de compartir la pantalla del video y ahora ya estoy compartiendo la ventanita de Excel. Me indican por favor si pueden visualizarla. Sí, sí. Okay. Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos lo que es nuestra factura digital, lo que nos han compartido, en la cual nosotros vamos a ingresar un código de cliente y en base a ese código que vamos a ingresar mediante, vamos a seleccionarlo mediante una lista desplegable, nos va a aparecer aquí el nombre. Y de igual forma, ingresamos un código y luego vamos a agregarle lo que nos va a aparecer aquí, lo que es el nombre a quien pertenece ese código, el nombre del artículo. Pero lo vamos a estar haciendo también con la ayuda de una lista desplegable con validación de datos. Tenemos tres hojas. En esta hoja tenemos una que se llama cliente, en la cual se encuentran todos los datos de los clientes, como por ejemplo el código, nombre, apellido, dirección, teléfono, fecha de nacimiento y el sexo. En la siguiente hojita tenemos los datos de los artículos. La primera columna corresponde al código, la segunda al nombre del artículo, marca, modelo y precio. Recordar que en esta función aquí se toma en cuenta la posición de las columnas en base a la selección. Aquí, como les mencionaba al inicio, la ventaja es que la primera columna
los primeros datos de nuestra matriz están aquí en la primera columna que corresponden a la A. Entonces la A viene a ser la posición 1, la B sería el 2, la C el 3, el D el 4, el 5 y así sucesivamente si nosotros tuviésemos más valores. Bien, nosotros tenemos esta hoja así sin listas de validaciones, lo cual nosotros agregaríamos aquí un código manualmente. En este caso, vamos a colocar un código, por ejemplo, el CO 525. Y en base a ello, vamos a ingresar la función buscar para que nos devuelva el nombre de ese cliente. ¿Cómo sería la función? ¿Cómo sería? Buscar B. Buscar B, muy bien. Buscar T, buscar V. Luego, ¿quién sería mi valor buscado? En ese caso queremos el nombre del artículo. En este caso queremos el código del cliente. Ah, entonces sería la D16. D12. D12. Sí, muy bien. Punto y coma, ahora... ¿Quién es mi matriz? ¿Dónde están los datos? Del cliente. ¿Dónde dice artículo? Una hoja. En la hoja que se llama cliente. En este momento estamos buscando los datos del cliente. Entonces nos vamos a esta pestaña que dice cliente y aquí tenemos ya nuestra base de datos. ¿De dónde a dónde vamos a seleccionar? Donde dice código de cliente del 3 al 23. Ajá, lo podemos. Toda la base de datos. ¿O toda? Sí, lo podemos hacer de las dos formas. Podemos seleccionarlo desde el código cliente, desde la A1, o también directamente desde donde están ya los muy códigos. Aquí la ventaja es que esta función no toma en cuenta lo que hay aquí en la primer fila de las columnas. Él no va a verificar nada de esto, no va a hacer ninguna comparación con nombre del cliente, apellido, nada que ver. Entonces, lo podemos hacer aquí directamente. Solo seleccionó a uno. Solo seleccionó a. Solo seleccioné, me ubiqué aquí en el código del primer... cliente. Solo en este. Sí, me ubiqué en A3. En A3 porque aquí el A1, perdón, la fila 1 y la fila 2 están combinadas. El nombre, ajá. Sí, ahí están los nombres, en estas dos filas. Entonces, el primer valor, el primer registro de los clientes inicia en la fila 3. Lo puedo hacer desde aquí. Clic izquierdo, bueno, lo puedo hacer aquí. Selecciono la celda. Presiono la tecla control, la tecla shift y la flechita hacia la derecha. Me llevo mucho. Permítanme, voy a borrar otra vez. Bueno, lo selecciono y marco toda mi matriz, toda mi tabla. Aquí está ya marcadita desde la A3 hasta la columna G23, que pertenece a la columna donde está el sexo. Luego voy a ingresar punto y coma. Ahora, ¿quién es mi indicador de columna? ¿Qué valor es el que queremos ver allá de ese código que estamos buscando? El código de cliente. Estamos buscando el código de cliente, pero queremos ver el nombre.
el nombre del cliente. Entonces va a ser la columna número 2. Ingreso al número 2, punto y coma. Ahora vamos con el tipo de coincidencia. En este caso, nosotros queremos valores idénticos. No queremos que nos digan, ah, mire, este se parece a lo que está buscando. Entonces, vamos a decirle que es falso. Falso corresponde a coincidencia exacta. Doble clic en falso para que lo agregue. Y por último, cerramos paréntesis y presionamos enter. ¿Qué me está dando aquí? Que no se ha encontrado el código que yo estoy buscando. ¿Qué código es el que estoy buscando? El C525. Verifiquemos si hay un código de esos en la base de datos. Vemos que no hay ninguno. Simplemente tenemos del C001 hasta el código 21. Entonces, aquí vamos a borrar esto y vamos a agregar lo que es la lista desplegable. Lo vamos a hacer para así poder seleccionar y tener a la mano todos los códigos que nosotros tenemos en la base de datos y evitar este tipo de inconvenientes que ingresamos códigos que no son códigos erróneos. ¿Qué debo de hacer antes de crear mi lista de validación? Ponerle nombre a la celda. Muy bien, ponerle nombre a las celdas. En este caso, le voy a poner un nombre a todo el rango de los códigos. ¿Dónde empieza el primer código de mi cliente? ¿En qué celda? 3. En la 3. Entonces me ubico en la celda A3. Fila 3. Ok. Y presiono Shift y la flechita hacia abajo. Para marcar todos mis códigos. Una vez los he marcado, me voy a dirigir a lo que es el cuadro de nombres. Aquí tengo esta cajita. Lo borro. Borro los datos que están. ¿Y cómo quieren que le pongamos a esto? ¿Cómo se va a llamar ese rango? Código de cliente como el encabezado, es más fácil para ubicarse. Ajá, muy bien. Entonces, ¿lo ponemos unido o con guiones? Guión bajo. Guión bajo, bye. Código, guión bajo de cliente. Presiono Enter. Ahora ya ese nombre ya está asignado a este rango. Ahora sí, me puedo ir a la factura digital y donde dice código de cliente, me voy a la pestaña datos, validación de datos y en permitir vamos a marcar lo que es una lista. Luego, en el origen, ¿cómo vamos a llamar a nuestro rango desde aquí? La D12. La D. Ajá, es la D12, pero se recuerdan que ya los códigos de cliente los tenemos con un nombre. Se puede poner el nombre directamente. Vamos a colocar el signo igual y el nombre sería código guión bajo de guión bajo cliente. Así quedaría. Verifiquemos si está bien. Si no nos hemos equivocado en algo, hacemos clic en aceptar. Ya cargó, ya me aparece aquí la pestañita. Verifiquemos las listas y correcto. Aquí están todos los códigos que tenemos. Los que tenemos ya en nuestra base. Y así es mucho más fácil seleccionarlos e identificar qué queremos buscar. Automáticamente al seleccionar el código,
me está apareciendo lo que es el nombre del cliente. En este caso es Fátima Carolina. Ahora vamos ya con la parte de los artículos. Tenemos los códigos de artículo, tenemos el nombre del artículo y tenemos el precio unitario. Veamos los datos. Tenemos código, nombre, marca, modelo y el precio. Esos son los valores que tenemos en nuestra base de datos. Ahora debemos de llamarlo. ¿Qué vamos a hacer primero? Para iniciar a buscar los artículos. ¿Qué podemos iniciar a hacer? Creamos el rango. Le ponemos un nombre al rango de los códigos de artículo. Ingresamos la función buscar para buscar el nombre del artículo o para buscar el precio unitario. Ustedes me dicen, ¿qué hacemos ahorita? Hola, hola. Bueno, iniciamos entonces asignándole un nombre a los códigos de los artículos. Nos vamos a la pestaña artículo y en ella seleccionamos el rango de todos los códigos. Y si queremos que el nombre de ese rango sea el que tenemos en esta celda, lo que podemos hacer es seleccionar todo ese rango. Y decirle aquí en fórmulas, crear desde la selección. Fila superior. Vamos a ver si nos crea bien el rango, porque aquí recordemos que tenemos dos filas combinadas. Y a veces algunas cosas no funcionan por este tipo de combinación. Vamos a ver si podemos crear el rango a partir de la fila superior. Hacemos clic en aceptar. Me voy aquí a administrador de nombres. Y vean que aquí tenemos el código de artículo y tenemos el primer valor. Aquí lo ha tomado como valor vacío. Lo pueden observar aquí en donde dice valor. Tenemos un punto y coma y luego sigue el A1. Ven, aquí dejó comillas simulando como un espacio como nada, como un espacio en blanco. Luego tenemos el siguiente punto y coma, abrimos comillas y tenemos el primer código A001. Bueno, vemos que nos creó y vamos a tener siempre en cuenta que aquí en la fila 2 tenemos un código, pero en este caso es nada. No tenemos nada asignado, ningún código. Entonces, creo que no habría problema. Ahora sí, nos vamos a dirigir a lo que es la factura. Nos vamos a código de artículo y en ella vamos a crear lo que es la validación de datos con una lista. Marcamos lista y en el origen indicamos el signo igual y aquí ya queremos llamar ¿a quién? A código. ¿Se recuerdan cómo se llamaba? Código guión bajo. Guión bajo de artículo. Creo. No me recuerdo muy bien. Código guión bajo de artículo. No se llama así. Será de artículo. Voy a verificarlo. Código de artículo, sí. Bueno, miren, aquí está este espacio en blanco. Lo que les mencionaba. Si lo marcamos, él va. Si por casualidad lo marcamos y aquí ponemos la función buscar, él va a estar buscando un valor que no nos va a estar devolviendo nada.
Ahora sí, ingresemos lo que es la función. Signo igual, buscar V. Y luego marcamos lo que es el valor buscado. En este caso, mi valor buscado es la celda de 16. Marco la celda, punto y coma. ¿Quién es mi matriz? ¿Dónde voy a ir a buscar ese código de artículo? ¿En qué pestañita lo vamos a buscar? Artículo. En artículo, muy bien. Ahora, ¿de dónde, hasta dónde voy a marcar mi matriz? De A3 a E11. Muy bien, muchas gracias. Esta es mi matriz de búsqueda. Directamente los artículos, desde el código A001 hasta el último precio del último código que tenemos registrado. Punto y coma. Ahora el indicador de columna que estaba buscando, ¿se recuerdan? Estaba buscando el nombre, la marca, el modelo o el precio. El nombre sería. El nombre sería. Entonces, ¿qué columna vamos a indicar aquí? ¿En qué columna se encuentra el nombre? La columna 2. En la columna número 2. Perfecto. Punto y coma. ¿Queremos algo aproximado o que sea idéntico? Que el valor buscado sea aproximado o idéntico. 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 Muy bien. Entonces vamos a indicarle falso. Doble clic en falso para que se agregue la palabra. Y por último cerramos el paréntesis. Verifiquemos. Aquí está. El artículo, el código A03 corresponde al cable BGA. Verifiquemos. Aquí está. Cable BGA. Vamos bien. Ahora solamente nos hace falta lo que es el precio unitario. Igual. Igual. Buscar V. Mi valor buscado, ¿quién es? De 16. De 16. Punto y coma. Ahora voy a buscar lo que es mi matriz de búsqueda. Desde A3. Hasta E11. Punto y coma. ¿En qué posición se encuentra el precio en mi matrix? Cinco. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ingresamos el número 5. Y por último, punto y coma. Y le decimos que sea coincidencia exacta. Entonces, asignamos el valor de falso y cerramos paréntesis. Presionamos Enter. Nos dice que el valor es de 25. Verifiquémoslo. Y sí, aquí está, es de 25. Busquemos otro código. En este caso, el 9. Me dice que es un disco duro externo y que cuesta 100. Disco duro y cuesta 100. Ahora lo que ya nos restaría es aplicar lo que es el relleno para los demás productos. En este caso, en esta plantilla, tenemos aquí toda esta cantidad que va de salida. Ahora simplemente lo que podemos hacer es aplicar relleno. Y se va copiando todo lo que es nuestra lista desplegable. Borro valores. Y voy ingresando los valores que van de salida.
los códigos que van, que vamos a, estamos vendiendo, que el, o que el cliente se está llevando alguna cotización. Luego, aquí podemos arrastrar también, hacer lo que es el relleno. ¿Por qué me estará dando estos valores? ¿Qué no hemos hecho? Veamos. Estoy aquí en el código A03, doble clic. ¿Qué será lo malo? ¿Qué nos faltará? El 09 es un disco duro. Es un disco. El 6 es un cable. Aquí está. El 4. Aquí está, vamos a ver, hasta aquí vamos bien. El 7, un regulador. El 6, un cable USB. Otro cable USB, porque aquí tenemos los mismos códigos y tenemos el A03. Y el A03 es un cable de VGA. ¿Arrastró la fórmula? No. ¿Hola? Bajó el rango. Al arrastrar la fórmula le baja, bajó el rango. Y no abarca la 3, por eso da error. Vale, ¿cómo vamos a corregirlo? Fijando el rango. Vaya, muy bien. Vamos a ver qué rango vamos a fijar. De A3 a E11, me recuerdo que estaba. Vamos a ver. F4. Y lo anclamos. Muy bien. Veamos, ya está. Tenemos el A03 y cable VGA. Verifiquémoslo nada más. Aquí está. Eso era lo que nos estaba faltando. Y aquí, ¿qué nos hace falta? ¿A quién vamos a anclar? Para corregir y que aquí el precio unitario nos muestre el valor que corresponde al cable VGA código 3. Solo el rango. Solo el rango, el mismo, ¿verdad? Para que vaya bajando la columna D, esa sí vaya bajando. ¿A quién le colocaríamos entonces? ¿Cómo quedaría el bloqueo? A 3 y 11. Ajá. Aquí está. Ya está. Ya está completito. Y así podemos ir agregando más productos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros aquí ingresamos un producto más? En este caso,
puede ser un código C022, Antonio Rivera. Vamos a dejarlo hasta aquí. Antonio Rivera es un cliente. Vamos a factura. Verificamos si aparece ese código. Vemos que no. Y aunque le demos aquí a actualizar en la pestaña de datos, le damos clic a actualizar todo, él no aparece. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos trabajar esa parte? Voy a copiar esta tablita que está aquí. Me la voy a llevar a una nueva hoja para hacer el ejemplo. La vamos a pegar aquí, ya alejada de la columna A. Hasta este momento, nosotros tenemos estos datos simplemente bordeados y estamos simulando una tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicarle el formato de tabla a estos datos. Para ello, nos vamos a, ya marqué aquí mis datos, me voy a la pestaña insertar y luego marco tabla. En esta ventanita de crear tabla, yo le voy a decir que la tabla tiene encabezado. Entonces, simplemente vamos a hacer clic en aceptar. Inicio, quitar relleno. Ahora vamos a eliminar esta fila que estaba combinada, ¿se recuerdan? Bien, como ya tenemos nuestra tabla, lo que vamos a hacer es asignarle un nombre a la tabla. Para ello, me voy a diseño de tabla y esta tabla le podemos colocar base de datos. En este caso, BD, artículo. Artículo. Bien, ya está. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer, una vez ya nuestra tabla tiene nombre, es asignarle nombre a este rango. Este rango, ya lo tengo marcado, bueno, lo vamos a marcar otra vez. Y este rango se va a llamar código. Código artículo. Código artículo unido. Presionamos Enter. Verificamos, lo marco otra vez y sí, ya le quedó asignado ese nombre. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlo aquí en esta misma hojita, aunque lo podemos hacer en otra hoja. Vamos a buscar. Vamos a buscar por qué. Por el código del artículo. Y qué queremos ver en base a ese código. Queremos ver el nombre. Solamente eso. Aquí le vamos a poner unos bordecitos. Y vamos a resaltar esos encabezados. Vamos a crear lo que es una lista desplegable. Nos vamos a datos. Validación de datos. Cualquier valor, marcamos lista y luego establecemos el origen. ¿Cómo indicamos el origen a nuestra lista si ya tenemos un rango con un nombre asignado? ¿Cómo lo llamamos? El signo igual y luego ¿qué le ponemos? ¿Cómo le asignamos a este rango de datos, a este rango de celdas? ¿De artículo? No. No.
No, 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 ese es el nombre de la tabla. Más adelantito lo vamos a utilizar. Este se llama código de artículo. Así le pusimos a este rango. Vamos a colocarle código artículo, nada más, no le puse el D. Código artículo, vamos a verificar. Código artículo. Vale. Vamos a ver. ¿Será que no me agarró el nombre? Ay, ay, ay. Aquí cometí un error. Quizás no me percaté por la prisa. Lo voy a eliminar. Ay, no lo puedo eliminar. Bueno, voy a intentar crearle otra vez el nombre al rango. Asignar nombre. Y este se va a llamar PodArt. Y le vamos a colocar PodArt. Ahora me voy a la lista. Dato. PodArt. Creo que así lo escribí. Aquí están ya. Igual. Buscar V. ¿Quién es mi valor buscado? Esta celda. Punto y coma. ¿Quién es mi matriz de, quién es mi matriz o mi tabla de búsqueda? ¿Cómo se llamaba mi tabla? BD. Artículo, ¿verdad? ¿Quién me estaba diciendo, ya repito, es el nombre de la tabla? B de artículo, creo que era. Punto y coma. Ahora, el indicador de columna. ¿En qué columna se encuentra lo que estoy buscando? ¿Qué quiero buscar en este momento? Quiero buscar el nombre. Columna 1, columna 2. Ingreso el número 2. Y ahora, punto y coma, y le digo que sea un valor idéntico, cerramos comillas y presionamos enter. Me está mandando este mensajito de nombre. Vamos a ver cómo se llama la base de datos, perdón, la tabla. Código artículo. Código artículo, aquí está el nombre de la tabla. Código artículo, ahí está. Vaya, ahora sí. Aquí me dice que el A6 corresponde a quién, al cable USB. Verifiquemos si ingresamos otro código, por ejemplo, el A0, el A10. Puede ser hola. Y vemos que aquí está ya nuestro código A10, el que acabamos de iniciar. Al trabajar con tablas y asignarle un nombre al rango, este automáticamente se va a ir actualizando conforme nosotros vayamos actualizando datos y así no vamos a tener que ir modificando lo que es estos rangos manualmente, así como lo hemos hecho aquí. Vemos que al
agregamos un código, pero en la factura ese código no se refleja. Y para que se reflejara, tendríamos que actualizar nuevamente el rango, marcando desde el primer código hasta el último código. Entonces, en este caso, trabajarlo así con tabla y asignarle un nombre al rango principal de búsqueda, a los datos que van a ser mi valor buscado, se vuelve más dinámico todavía. Bueno, me quedo hasta aquí. Vamos a continuar mañana. Si tienen alguna duda, mañana la vamos a tratar de solucionar. Y que tengan una feliz noche. Ya me pasé 2 minutitos y tengo otro grupo. Por eso muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Feliz noche. Adiós. Adiós.